Amigo, vamos. Que sí, una carrera se hizo dura arriba, también durante la carrera tuve que corregir todo el tiro, no pude inclusive mantenerme en el trillo que estaba, pasó al otro trillo al lado, por suerte estaba desocupado y no molesté a nadie. Y bueno, alcanzó para ganar, la verdad que una carrera muy linda, agradecerle a los chicos, los propietarios, al cuidador que confían en mí y bueno, me da la muerte de estos caballos. ¿Te viste ganador o no? Sí, hablamos con Ala ya y me dijo no te alcanzo a tapar. Bueno, yo también había visto, yo le dije también que... Y a veces tu ojo no falla, ¿no? ¿Eh? A veces sí, bueno. Bueno, Francito, ¿con quién compartí el triunfo? Bueno, y comparto con el grupo de trabajo de ellos, ¿no es cierto? Bueno. Y bueno, a Johnny también que nos siguió y a la familia. Bueno, Francito. Propietario, ¿cómo es tu nombre? ¿Cuidador o propietario? Las dos cosas. Las dos cosas, bueno. Estamos hablando acá con tu jockey, qué montita, ¿no? Tremendo. Le digo, me dice, me vi ganador, Leo, pero a veces tu ojo no falla, por lo general. ¿Te acordás la de Capitán Juancito? Sí. Mi ojo no falla, era mínima la ventaja, y bueno. Así que hoy no falló. Y bueno, una potranca que quizás se le dificultó el desarrollo, pero alzarla Juancito es un quintito más de lo que ya traía hoy, un quintito más. Y bueno, y se lleva el triunfo, ¿para dónde? ¿A dónde queda Paraje Cuchilla? Paraje Cuchilla es departamento Esquina. Esquina. Más adelante Libertador. Bueno, primero que nada, buenas tardes a vos y a todo tu equipo. Y bueno, nos dimos el lujo de alzarle a Juana en uno de nuestro caballo, que yo siempre la admiro mucho, miramos muchos videos de él. Somos fanáticos de cómo monta él y nos dimos lujo. Y gracias, le dije gracias por montarme la yegua. Y sí, la yeguita es una yegua nueva y muy golosa, por ahí no conoce mucho trillo, mucho. Y por ahí nosotros cometimos el error de que lo saca montando con de este lado la futa, donde empezó a pegar, estrelló los trillos. Así que bueno, es un error que se va. Pero gracias a Dios pudimos ganar. Eso es lo importante. Y gracias a Juan. Bueno. Nosotros siempre decimos con Juan, tenemos un quintito, más medio quintito tenemos. Bueno, y gracias a Dios se quiso montar la yegua. Te corto un ratito, Juancito. Una alegría al alma. ¿No? Que alguien que diga que es fanático tuyo y cumplir el sueño a los muchachos, sí, quizá para una carrera más, pero para ellos lo van a sentir de otra forma. Yo digo, siempre estar montando otros ejemplares es un orgullo para mí, es un orgullo las palabras que él dice, te hace crecer más en sí como persona y como profesional, ¿no es cierto? Y la verdad, contento por estar hoy en el equipo de ellos. Bueno. Patrón, ¿con quién se comparte el triunfo? Con toda la familia, bueno, a mi viejo que está todos los días, que nos da la mano, a Nico, mi hermano, que hacen todo el esfuerzo, dejan de trabajar para llevar a yegua, a mi cuñado Demi, hacen lo mismo, todo el que puede va. Y bueno, yo estoy todos los días, pero yo no puedo variar, así que lo monta siempre uno. Y gracias a toda la familia, a mi novia, a todos por apoyarme siempre en esto. Bueno, encima en vos se cumplió la frase del burrero que dice, caballo que entra atrás tiende a ganar siempre, cuando trate el jueves, no sé qué día trate, y ganaste. Y pero sí, bueno, con otra que hicimos entrar atrás no nos pelaron, pero bueno, así lo va a entrar. Bueno, este bueno. Felicitaciones y a disfrutar. Bueno, muchas gracias.